Alguno de nosotros entonces quería dejar de escribir, no usar más el lenguaje verbal. Pero a la gente se le ocurrió hacer que sin dejar de ser poetas, continuáramos trabajando con las palabras y las letras. Tenía esa fantasía del libro que tú lo abres, ¿sabes? Medio borgiana, de que cada vez que lo abres el libro es diferente, cambia, se mueven las páginas. Y esto era como un juguete, la verdad. Te podía experimentar y allí no había canon ninguno, no había nada. Entonces era maravilloso. Básicamente el problema que tenía es que el medio libro, ¿no? El formato que nosotros, la humanidad, usó para transmitir, para almacenar y transmitir textos desde por lo menos hace 500 años, que es el objeto libro, había impuesto una idea que es completamente, o digamos, había hecho creer como esencial de la literatura algo que era completamente accidental, que es que el texto tiene que definirse de una vez y después sale al mundo, ¿no? Pues es que el chiste no es hacer libros, ¿no? Los libros funcionan muy bien para lo que hacen, entonces no tiene caso hacer libros en una pantalla, ¿no? Hagamos lo que nos permite esta pantalla, ¿no? Una obra digital no es digitalizar un texto, volver, escribo a mano y ahora lo escribo en computadora. Para mí no tenía nada de digital eso, o de interesante, o no se construía como una obra solo por pasar de un medio a otro, sino en la medida que se volvió multimedia y en la medida que se volvió interactiva y aleatoria, se construyó como una pieza digital. ¿Alguna vez el poeta escuchó que todo poema de fabricación actual tiene influencia de los grandes poemas del pasado? ¿El poeta reconoció así en sus poemas imaginarios la influencia quizá de algún otro poeta imaginario? Por ello se dispuso a crear mapas de escritura donde le fuera posible deconstruir los poemas de reciente fabricación. Ideó repetir letras y un meticuloso sistema que obligaba al texto a desaparecer. Los lenguajes informáticos lo que sí comparten con los lenguajes humanos es que tienen sintaxis, tienen gramática y comparten muchas características, ¿no? Variables, estructuras de decisión, bucles, etcétera, etcétera, ¿no? La metáfora parte también de los soportes como la computadora, la plataforma que estás usando, los medios técnicos con los que cuentas, para que de esta manera tú puedas realizar una especie de juego, ¿no? Entre estos poemas impresos que iniciaron en Labo, cómo los podía yo hacer interactivos, ¿no? Para el usuario que está en la pantalla. Uno cuando hace un texto literario, pues uno dice, bueno, yo tengo un lector modelo, y el problema de alguien que lea la novela es que ese lector modelo descubra los códigos que hay ahí en la novela. No va más allá, digamos, la percepción que uno tiene de la recepción de su obra. En estas es mucho más sensible a esa evolución, digamos, de la sensibilidad estética, de la capacidad de manejo tecnológico, sobre todo de los chicos a los que uno siempre va dirigido, ¿no? Es que Flash era el dólar, era como la herramienta por defecto que nos permitía a los diseñadores entrar a este medio sin ser ingenieros, sin programar, sin nada de estas cosas. El cuento es que en ese momento era el software que nos permitía hacer este tipo de cosas interactivas, visualmente ricas, originales. En ese momento, pues uno piensa que son tecnologías que van a subsistir, que van a evolucionar, sí, que van a cambiar, pero que van a subsistir, ¿no? Sin embargo, estamos en realidad supeditados a un mercado, no estamos hablando de criterios
de que una plataforma es mejor que otra, más eficiente, más, tiene más posibilidades. El criterio, y al final del día lo que estamos enfrentando aquí son decisiones de mercado, son decisiones totalmente capitalistas, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que si utilizas obviamente lenguajes de programación directos, ¿no? Si le entras completamente a la onda de la programación, eso también las hacen más duraderas, ¿no? Es mucho más fácil que un JavaScript, que un incluso un HTML, ¿no? Que si empiezas a trabajar directamente en el lenguaje, puedas tener mucho más control sobre la pieza y que tenga mucho más, pueda existir mucho más tiempo. Realmente como autora me siento como los artistas que hacen happenings, ¿cierto? Es ahí, es ese instante, ¿sí? Acá mi obra, volverla a hacer en otra cosa, en otro programa, ya no sería esa obra. Yo la hice en ese momento, la dejé en la red, y fíjate, ha pasado 20 años, 21 años, y ya vivió lo que tenía que vivir, llamémoslo así. Me alegra montones que haya llegado, porque yo lo puse en la red, que es la red infinita, o sea. Cualquier cosa que tú hagas en computadora, siempre va a tener un momento de obsolescencia, siempre. ¿Cuántas obras de literatura oral se perdieron cuando se inventó la escritura? Millones. ¿Cuáles se pasaron al nuevo formato? Las que pensamos que valían la pena, las que tenían un testimonio mayor, las que tenían trascendencia, que no necesariamente las mejores, ¿eh? Solamente las que te daban un testimonio más fuerte y conectaron con más personas, se escribieron. Ya. Eso que pasó miles de años, ahora lo vemos cada 5 años. Y siempre acepté que si yo desarrollo para algún medio digital o físico, la obra desaparece por la mera existencia de la entropía. Todo se destruye. No hay forma de mantener un patrón, una estructura de información estable por siempre. Cuando yo pensé que era el futuro del arte, aclarar que no era en Flash, sino que era el arte en Internet. Que puede ser con Flash o con otra cosa. De hecho, solo con HTML se pueden hacer maravillas. O sea, para un artista no hay límite en el sentido de que con esa herramienta puede inventar miles de cosas. O sea, si tuviera un mundo, o sea, si mañana a mí me dijeran, Lito, tú solo tienes HTML y nada más para crear el resto de tu vida, yo diría, ¡ah, qué entretenido! Lo que hoy conocemos como Internet ya no va a estar. Habrá otra cosa, tendrá otro nombre. Y todos los contenidos que hoy vemos en Internet y que nos parecen, sé que van a estar ahí para siempre, no van a estar, ¿no? ¿Cómo explicarles a futuras generaciones qué fue Internet? Entonces es un tema complicado, porque puede que logremos explicar muchas cosas, puede que tengamos documentación que muestre algún video de alguien manejando un ordenador y que se vea, esto era más o menos lo que... Pero imposible explicar las experiencias.